allá, boluda. ¿De verdad quién es la culpable? No, yo. Pará. Rubén para este lado. Andrés y Richard. No te creo que ganó Rubén. Para. Oh. Okay. Para. Muchachos, entre ustedes dos, el tercer semifinalista hombre de Mundos Opuestos 2 es... Mira afuera que... Hola, bienvenidos. Muy buenas noches. Comienza Mundos Opuestos 2, edición especial de día viernes. En nuestro capítulo de ayer, Rubén se consagró como segundo semifinalista entre los hombres, uniéndose a Arturo Longton. Mamá, amigo. Ahora veamos qué fue lo que sucedió inmediatamente después de la consagración de Rubén. Más Arthur, el último. Sí, sí. ¿Qué pasó? Qué horror. ¿Se rindió? Sí. Bueno, qué horror. Duro. ¿Qué te dije? ¿Qué es esto? ¡Vamos, Rubén! Arthur Logunov abandona la competencia. Dije mil veces, Juan. No le dan las patas, Juan. Tiene mucho peso arriba porque nunca trajo piernas. Eso fue su criptonita. Pero si cambiaste que en las adultas... ¡Hey! Y desde el cuarto empecé a caminar. Mira, Richard. Señor semifinalista. Enhorabuena. Muchas gracias. De nada. Quedó roto. ¿Qué pasó? Pasó en el quinto, sexto. No lo pude recuperar. ¿Y Arthur? Paró en el cuarto, quinto. Se detuvo. Pues Arthur y yo, ¿no? Voy a hacer historia. Voy a hacer historia o que todo siga normal. ¿Entiendes o no? Lo que puedes conseguir. Sí, sí, sí. ¿Vos te cansaste? ¿Qué te pasó, weón? Creo que me cansé. Sí. Bueno, ¿te tiraste de arriba y se te voló el tobillo? Sí, caí así. Hundió la máquina. La presión. Hundió la máquina. La presión, ¿viste? Por competitivo le pasa. Ahora la cabeza con la que arriba. Yo creo que tiene que influir lo de la faena y la también. Una combinación de cosas. Sí. Le fundió la máquina. Tienes que ganar la última, la agua a la faena y la agua que le fundió la agua a las patas. Le fundió la máquina. Sí. Qué lata no me metí así, man. Tú estás a punto. Me faltó pero la nada, weón. Puta la weá, weón. Bueno, pero por lo menos ya sabes que puedes ganar, weón. Sí. Depende de ti, no, man. Sí, hermano. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Meditando? ¿Meditando? ¿No estás bien? Sí, yo estoy bien. Tranquilo, Juan. Gracias. Felicitaciones. Para. No, no. ¿Querés quedarte solo un ratito? Uh-huh. Bueno, qué weá. Oh, tanto que costó ganar. Aquí estamos los de la Católica.
Y ahora Richard se lo pitea. ¿Se lo Rubén se lo puede pitear? No, pues si Rubén está inmune, Rubén está en semi. Semi, igual. Ah, sí, pero me refiero ahora. ¿En qué, weón? Cualquier uva chica, weón. A la derecha. Sí. ¿Viste que se puede? Todo se puede en la vida, Richard. Todo se puede. Nada, no, impossible is nothing. ¿Cómo es? Pero, o sea, le gané, ¿Arthur? Sí. ¿Qué pasa, Arthur? Pierna. Se fundió, se paró, ahí paró, no dio más. Sí. Te voy subiendo y como hizo así. Pero venía cansado, sí. Venía raja. Caminando. Venía raja. Caminaba algunos trechos, lo caminaba. ¿Terminó en todo caso? No, no, pues salió último, duelo. Con Andrés. Sería bonito. No. Sería bonito, sí. Te equivocaste en todo el programa y le pegaste en la última. Esta weá sabes que por a corazón no me acuerdo. Sí. En el cuarto yo dije, no, al capillo. Pero ¿qué pasó? No sé, Arthur. Estamos en el duelo. Sí, señor. Señor. Ah, me duele la pala después, quise seguir, me duele un poco, chavo. ¿Vos llegaste segundo? Bien, igual. Hoy día no duerme ni un hombre, el puro Arturo duerme en el paraíso. Sí, pues, weón. ¿Y vos, pues, weón? ¿Y vos? Ah. Oh, el amor. No, ah, ¿verdad, pues, weón? Como que todavía no la creo, weón. La gané, weón. No sé quién ganó, no me da sorpresa. Masculina, la última, por cierto, consagramos al segundo semifinalista de Mundos Opuestos 2. Todos los aplausos, por favor, para Rubén. Por lo menos palabras, Rubén. Te quería felicitar porque la verdad es que nos sorprendiste a todos, Rubén. Ahora sí puedes volver donde los compañeros. Ese tremendo segundo semifinalista se la jugó completamente. Rubén, ¿estás feliz? ¿Estás contento? La verdad, todavía no asimilo mucho lo que acaba de pasar. Pero, o sea, ¿qué puedo decir? Pues cuando el físico de repente no da, son un montón de factores que le vamos a llamar extras. Como, por ejemplo, todos los angelitos que tengo en el cielo, papá, abuelita, abuelo. Que dan fuerza a la gente, las veces que he quedado en deuda, que he estado a punto de ganar y la han sufrido conmigo. Bueno, aquí traté de devolver en el momento que decía, no, me voy quedando, no llego, no alcanzo, no los pillo. No, y por esa gente, por el apoyo que he recibido, me sentía en deuda y con esto creo que equiparé la deuda. Falta el último, que ahora es la semi, y ganarla y ir con todo lo que se viene. Bueno, si sigues con esa mentalidad, de seguro que te sigue yendo bien. Felicitaciones, ya eres el segundo semifinalista. Pues bien, como dijimos al principio, el lugar que ocupara Arturo simplemente era simbólico porque él ya está en las semifinales. Por lo tanto, luego de esta competencia, Arthur ha quedado como primer nominado. Lamentablemente, Arthur, así fue, también sorprendiste porque por lo general te va increíblemente bien en las competencias. Pero me imagino que estás preparado para afrontar todo lo que pueda venir de ahora en adelante. Sí, obvio. Con fuerza nomás. Y a ustedes dos, Richard y Andrés, quedan a merced de la decisión del público, del Supremo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A todos, un abrazo bien fuerte. Mucha suerte para estos últimos días de Mundos Opuestos 2. Ahora sí, muchachos, pueden volver a sus mundos. Lita. Mucha suerte. No te mueras todavía, recupérate, Richard. Gracias por todas las enseñanzas, Richard. No, un placer. Felicidades, qué bueno. Chao, lindo, cuídate. ¿Qué pasó, boludo? Nada. Me extraña. ¿Vos ganaste? Sí, pero... Me extraña. Y yo voy con Richard. A ver si te hubieras equivocado con Richard, boludo. Thank you.
bueno, cuando yo llegué aquí, siempre me caractericé y siempre fui como realmente soy, mi vida normal. No es muy ajena a lo que ustedes ven en mí, una persona totalmente normal, común y corriente, que vino del anonimato, un estudiante que juega la pelota, que sale a carretear con sus amigos, que creo que me demostré a mí mismo y a toda la gente que no es necesario tampoco ser un famoso para poder llegar a estar aquí, sino que hay que ser uno mismo. O sea, ¿cómo puedo explicarlo? Cuando partí de esta aventura dije, voy a dar lo posible por ganarlo, me creía el cuento de que lo iba a ganar. En el transcurso del programa me fui dando cuenta que no iba a ser fácil, tenía competidores como Johnny, Valentín, Damián, pero yo siempre en el fondo supe que tenía lo mío, tenía algo que decir aquí, lo dije un montón de veces y en las competencias cuando podía demostrarlo no lo demostraba, y ahora yo creo que me salió todo y me hubieran puesto que me hubieran puesto aquí, yo hubiera puesto 10 testimonios, lo hubiera hecho igual. Porque la fuerza de verdad que me salió fue de corazón y eso no lo tiene el gimnasio, no lo tiene, qué sé yo, la sangre. Claro que uno dice que el Arthur es ruso, que es otra cosa, nada que ver. Aquí estoy yo demostrando que no es así, que esto se puede ganar con corazón también. El infierno, mira. ¡Arthur, allá! Ganó Rubensito. Te juro. No, ya. Sí, en serio. Último lugar, Rubén primero. ¡Arthur, allá, boluda! ¿Y ahora quién es la culpable? Yo. ¡Para! ¡Rubén para este lado! ¡Andrés y Richard! No te creo que ganó Rubén. ¿Ganó Rubén? Sí. ¡No! ¡Ah! ¡Oh, el chiquito ganó! ¡Ganó Rubén! ¡Ganó Rubén! ¡Segundo! Y te tiene igual. ¿Y por qué saliste último? No entiendo. Y bueno, no sé, la gente pasa. ¿De quién es esa cama? ¿Pero de quién era la prueba? Nah, subir no. Estructura. Una estructura. ¿De quién está? Arthur es el último. No pudo terminar esta raja. En el sexto fundió. Empezó a caminar y en un momento Rubén y Andrés iban así subiendo y el huevón no pudo más. Era la prueba más cansada. Último. Era la prueba más cansadora, que no la terminó, se retiró en el sexto. ¿Siete testimonios? Siete testimonios y era la prueba más cansadora que yo he visto. ¿Pero qué eran? ¿Cómo era? Una estructura, pero gigante. ¿La alta? Tres estructuras que había que pasar, bajar, subir barriles. No, una hueá que era para morirse. ¿Y tu hermano segundo bien igual? Llegó a 10 segundos de Rubén. No te creo. A punto. ¿Pero quién es el último lugar, de verdad que tú? Arthur. Arthur paró en un momento. ¿Qué pasó con Richard entonces? No, a Richard le sacamos un testimonio. A Richard le sacamos una vuelta, creo que. ¿Una vuelta? ¿No, Rubén? No, yo y paró y después que yo con Rubén y Rubén... Ah, tú abandonaste la prueba. Claro. Ah. Porque Rubén iba primero, me pasó y listo. ¿Por qué abandonaste? No sé, bro. Yo creo que Rubén sacó fuerza. Rubén no se equivocó nunca. Rubén fue fuerza de corazón, sacó, le puso al final. Mira vos. ¿Viste? Si al final no hay nada invencible. Te dio pena que Arthur no hubiera. Bueno, no sé, yo Fanny se arriesgó lo tuyo, pero... Pero el huevón está... Fue en el último que paró, ¿ah? Quedaba uno y empezó a caminar y estaba agotado. Era mucha pata. Yo no me sentiría culpable, Fanny, porque no... Imposible que haya pasado por lo tuyo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú estás metido en una competencia, estás tan enfocado, estás tan metido en eso que no te da para pensar en nada más. Y sobre todo si te queda uno, estás como loco corriendo. Y él se cansó nomás. Si empezó a caminar, no daba más. Así que no te sientas culpable para nada. Yo no sé qué pasará por la cabeza de él, pero no atribuiría su derrota al tema tuyo, ¿cachai? Porque él es súper competitivo y él es súper frío de mente. Entonces, en una competencia no... Y sobre todo cuando te queda uno, porque ya estáis por terminar, ¿cachai? Estaba raja nomás, así. No daba más. Pinchada, tú eres el mismo culpable.
Pero si no es culpa. Pero Fanny, no es tu culpa. ¿Qué culpa tenés tú, Fanny? Chata, de que lo victimices, de que sientes más cosas que yo. Pero si Fanny, tú aquí no, escúchame, tú aquí no tenés la culpa. Se fundió. Estaba raja. Si no podía. ¿Cachai o no? Entonces acá no hay excusas, güey. No hay excusas que valgan. Qué raro que Arthur no la terminó. Estaba raja. Voy a dormir en el infierno. Rubén también dijo que se iba a ir para casa y salía de oro. Ahí me dijo Arturo, estuvieron segundos, igual ya esté vos. Dije, ya saliste tercero, ya no podía hacer nada más. Y empezaste a levantar. No, me acordé de mi amigo, lo que me escribió. Es que tú no viste lo que me escribió mi amigo. Ay, no, porque hubiese llorado. No, yo no iba a llorar. Hubo un momento en que quisiste parar, ¿o no? Sí. Alguien dijo que en el cuarto te sintió que... Sí, bueno, como que estuviste a punto de botarla, ¿no? Sí, me dije, ¿quién no, iba adelante? Arthur, toda la competencia. Arthur fue toda la competencia. Iban los tres, Arthur más adelante, Andrés un poquito más atrás y siempre Rubén siguiendo a Andrés. Y en el sexto, Arthur como que empezó a caminar y en un momento, cuando vienen de vuelta, para y sigue Rubén con Andrés. Para en el último, Arthur. Todo cae por su propio peso. O sea, al final la tienen igual clara. Igual te lo merecía, igual. O sea, no, no me carga la palabra merecer, pero... No me gusta la palabra merecer. Merece. Pero sí, tuviste a punto siempre. Se lo merece. Se lo merece. Mis dos amigos. ¿Dónde está la semifinalista? Te felicito. Estás livianito para tomar la champagne. ¿Cómo estás todo en infierno? Sí, Arturo tiene muchas ganas de ir. Tiene que haber alegría. Arturo está con ganas. Bueno, esperado con unas palabras. Y wow. Semifinalista, buen hombre. Bueno, te quería pillar durmiendo. Te quería pillar durmiendo. ¿Para qué? Va. ¿Para qué? Yo venía a dormir acá. Te sirvió leer las cartas. Sí, bueno. Vas a ganar tú con la mierda. Tengo tantos recuerdos ahí, porque en un momento pensé en dejar tirar la prueba. Ay, te combina el reloj. Sí. ¿Por qué la pensaste dejar tirada? Porque el Arthur con el Andrés me iban ganando y no se veía como que iban a aflojar. ¿Ya? ¿Y qué pasó el último? Puta, lo que todavía me pregunto. ¿Era para ti? ¿Ah? Era para ti, ¿no? Gané bien. ¿Viste? Sí, lo hice bien. Al final... pasé cagando. Lo tenéis que ver, pues, googleé. Ay, ahora lo googleo. Googleé, a ver. Hoy Arthur me hablaba con los ojos brillosos, como triste. ¿Qué? Como triste. Sí, una puñalada suave. Y por competitivo le pasa. A Arthur le carga a perder. Es demasiado competitivo. Yo no me he dado tanto cuenta. Justo si tenés derecho y pasa a la final. Claro, es lo que más anhelaba a él. Pasar directo, que no lo tiraran a duelo. Te acordás que se quejaban, que no lo nominaban, que lo tiraran a duelo. No, el buen se fundió, mamá. Estaba raja. Yo no creo que lo de la Fanny no le haya influido en nada. Yo creo que se suman las cosas. Pero no es el gatillante de que por qué perdió, ¿cachai?
suma la presión, que se cansó, lo de la fans, un conjunto de cosas. ¿Por qué viniste a dormir aquí, Rubén? Porque siempre he dicho que duermo mejor acá que al lado. ¿Qué haces ahí, Katy? Pero tú duermes aquí en medio. ¿Tú? Quiero dormir al lado tuyo. Me cagas. Eso es lo que pasa. Deja de pasarte rollos con la Katy. Nunca va a ser. Admítelo en tu cabeza. No va. Repítelo así mentalmente. No va. No va. Nunca será. Nunca fue. ¿Ya? Ya. Después me lo va a agradecer. No va. Nunca fue. Nunca será. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Katy, no recaigas. Mantenete fuerte, Katy. To do some navigating, I'll be here patiently waiting. Buenas noches, los pastores. To see what you find. Even the stars, they burn. Some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. I love you, dude. I love you, dude. No era yo. No sé quién era la misma del sueño. Diddle, diddle, Dan. No sé esto. Parece que habla con él mismo en el espejo ahora. No, se ve si se ama aún más. Pero acá nomás, papá. Es el Ludic, el Ludic Bus. Son los amigos del paraíso. Vamos al paraíso primero. No. Hola. ¿Cómo que cañule? ¡Luis! Buenos días, chiquillo. Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Qué rico vernos. Hola. Nos venimos a despedir. Venimos a despedirnos el día de hoy. Nos vamos para afuera. ¿Cómo están? ¡Señor! Leyenda. Para colegio. ¿Cómo estás, señor? Mundo... Tiene los ADN. ¡Chiquillo! ¿Cómo están? ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ya! Sí, oye, les tenemos una sorpresa ¿dónde? Increíble, así que lo esperamos muy afuera. Buena. ¿Dónde? Ay, muy buena. ¡Vamos inmediatamente! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está aquí? Pero despierta linda, despierta, maquillada. Pero ni la Carmen Díaz, viejo.
Fanny, hoy día la vamos a pasar bien. Nada más que venimos a divertirnos, así que lo esperamos. Compañero. Sorpresa, va a pasarlo bien, ¿no? ¿Ah? Así que lo esperamos así que afuera, vamos, no. Nuevamente lo esperamos afuera, chiquillos. ¡Grande semifinalista! Show you off. Tonight I wanna show you off. ¿Qué tal? Uy, yo nunca había venido al paraíso, viejo. Esta es mi primera vez. ¡Vamos! ¡Buena! ¿Qué vamos? ¿Vas para afuera, no? Sí, señor. Vale, si no cagamos. ¡Eso, muchachos! ¡No, señor! ¡Señor! ¡Qué bueno! ¡Señor! ¡Uy, buen día! ¿Su color? ¡Señor! ¿Este es su polola? Es mi, ¿tú, sí, es mi polola. Mira. Te presento. Está sanita. Ahí nomás. Sí. ¿Cómo se llama, Andrés? ¿Qué hace, Andrés? Está ahí. Tiene una etiqueta, viejo, porque tiene una ocasión especial. Hoy nos vamos a jugar. Hoy nos vamos a divertir, nos va a pasar bien, así que tenemos una sorpresa increíble. Vamos al tiro de afuera. ¿A la carpita? ¿Cómo que no? Al tiro. Miguel, a otro lugar. Un regalo. ¿Voy a buscar a Michelle? Oye, voy a buscar a la Michelle. No, no, es que es Michelle a la... No. Nos venimos a despedir hoy. ¿Cómo? ¡Michelle! ¡Pero llévennos! ¡Llévennos! ¿Cómo está ahí? Así que lo esperamos. ¿Pero vamos a jugar a algo? No, hoy ya la vamos a pasar bien, nomás todo el rato. ¿No vamos a jugar a nada? ¡Oh! ¡Leyenda! ¡Primera vez que se va a tomar un buen colegio! ¿Pero cómo? ¡Venga, no va! Sí, se va a caer en los flippers. Vámonos, por favor. Abre la puerta, estimado, por favor. Adelante, señor. Buenos días. Adelante, por favor, señor. Póngase cómodo. Ubíquese donde quiera. Oye, qué bueno. Oh, bueno. Todos los días, esto es lo que subía para ir a la escuela. ¡Oye! ¡Dejate de molestarme! ¿Vamos de paseo? Luke. Adelante, por favor. Hola. Una amiga, Fanny. Fred, Richard, Andrés, para que se conozcan. Bien, bien. Vamos de paseo. Dime que no me vaya a sacar y nos van a tirar ahí. Y nos van a mostrar los animalitos. No, vamos de yo paseo. Quiero que me lleven de paseo. Sí, no, si nos vamos a dar una vuelta a la manzana nomás, como se les ocurre. ¡Ay, ay, qué lindo! Vamos inmediatamente adelante, ¡vamos! Por favor. Primero que todo, un aplauso para ustedes, son todos ganadores, ya son todos todos, ya estamos acá en la final. Y nos vamos de paseo inmediatamente. ¿Dónde? A Santiago. Vamos, no, sí, no. Obviamente, nos vamos para Santiago. Nos vamos a Santiago, nos vamos a un lugar muy entretenido donde vamos a poder jugar, disfrutar, divertirnos, pasarlo bien, echar la talla, y comer rico. Vamos a comer rico, ¿eh? Nada más, vamos pasarlo rico. Bien. Vamos a comer rico, señor. No, no, no. Claro que sí. Claro, sí. Así que chofer, cuando quiera, por favor. ¡Vamos, vamos, amigo! Sí, pero no fuerte. No fuerte. ¿Cuál es la zona?
Ya, vamos a tomar unas fotos para que os queden de recuerdo, muchachos, del paseo. ¿Quién dijo yo? Ya, vamos. Digan Ludix. Ludix. Da la sonrisa perfecta. Oye, ¿quién es mejor para el ping-pong de ustedes dos? ¿En serio? En como Roger Federer. Yo creo que traje una vez el ping-pong para acá. Tiro limpio. ¿Me pasáis la mesa de ping-pong? ¿Pasáis la mesa de ping-pong? ¿Un duelo de los London? Ya. ¡Ping-pong! ¡Mini ping-pong! ¡Oh, qué lindo! Profesional, viejo. Profesional. Ahí está, ya. Le trajimos el macaco. Un regalo a Arturo también especial. Por la peor actuación de la sketch. ¡Ah! ¡Oh, Arturo! ¡Oh, Arturo! Más real que sea el cuerpo. Le trajimos un regalo también al señor. Señor. Un paraguas con colores. Un paraguas los colores de Chile. No lo abra. No lo vamos a abrir entonces. Para la lluvia. Un regalo para la lluvia. Para la lluvia de New York. No hay nada ahí. Esto es para Katy. Para acá, para Rubén. A Rubén le trajimos el delfín enojado. Después te lo voy a explicar. A la Fanny, le trajimos un juego ahí de montería para que entrene. Una ranita. A la tía Rosy le trajimos una pistola de agua. No es otra cosa, es una pistola de agua. A la tía Rosy. Arthur le trajimos un uno para que juegue solo. Viste lo que sobraba a mí. No, porque trajimos otro también para Andrés, para que jueguen los dos. Hola, ¿puedo guardar la mesa de mi pon? ¡Hola! 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 ¿Qué? ¡Hola! ¡Esa! No, Fanny no es así. ¿Qué más? ¡No sabemos! ¡Cuánto más! ¡20 más! Saluda a las chicas. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Este es de la Católica. Ese. Segundo. Un éxito de Michelle. Ahí viene. ¡Ese! ¡Súper! ¿A quién le grita? ¡Al Superman! ¡Es un saludo! ¡Es público! ¡Es deportivo! ¡Sin castaño! Gracias. ¡Tengo ganas! ¡Me llamó de
Mira. Es mona. Mira. Es mona. Es mona. ¿Viste el culo? La colita, la foto. ¿Quién le rompió la cola? ¡Mona! ¡Griten de dolor! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Tira los vecinos, tía Rosy! ¡Ahí para la foto! ¡Con Luis! ¡Ven! ¡Rodencito! ¡Whiskey! ¡Whiskey! ¿No, Richard? ¿Ah? ¿No? Sí, sí, sí. Es gigante. Ah, es gigante. Es gigante. En la mitad del país, ¿no? ¡Ahí, tía Rosy! ¡Gracias! ¡Gracias, suerte! ¡Mira un Richard! ¡Mira, mira, Richard! ¡Un Richard! ¡El padre de Richard! ¡Chicos, chao! Ya, muchachos, esta es la primera parada del día de hoy, así que los invito a que bajemos. Dale, ¡con cuidado! ¡Vamos, dale, vamos! Muchachos, bienvenidos a Aventura Celeste. ¡Vamos todos a otro desafío! Bueno, chicos, oye, muchachos, nuestra primera actividad va a ser comencemos nomás cuando quieran. ¡Ya! Vale, por favor. Tengo un desafío personal con Richard, señor. A ver. Vamos a ver, Fanny. ¡Vamos, Fanny! ¡Mira, mira! ¡Mira, con rebote, viejo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no con rebote? Son panillitos. Si no, no trae el rebote. Una 8. Un 6. Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's. They counted always. Real fat all day. Now, baby, we can party. Oh, baby, we can party. Ah! Yeah! I'm in a suit with a red tie tied up. Hey, Tang, it's nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment.
para, para. Oh, ok, para, para. Estamos. Ya no es rico. Ya bastó. Yo no, no, ni te puedo contar cómo yo pasé, imagínate. Igual yo también te quiero y todo. ¿Y vos sabés? Mamá de Marquito, me siento muy mal. No me dejes sola en este último momento, Arti. Por favor, te lo pido. No, tranquilo. Vamos a matar juntos hasta el final, ¿o no? Sí, vamos a matar juntos, sí. ¿Hasta el final? Sí. Vos sabés que te quiero mucho. Yo también. Y quiero estar con vos, pero vos decís cosas que digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Entiendes? Sorry. Okay. Es que vos también pensás que pienso yo a las cosas que vos decís. Lo siento. Igual tampoco me tenés que clavar la cámara en la cabeza. Te lo merecía por haberme hecho el chiste de haber sido malo conmigo. Yo no fui malo contigo. Y ahora tengo huevo chiquitito.
No, tipo, no sé. Yo tengo un bar. Bueno, al menos acá, no en la cabeza. A los ambos afecta. Entonces, ¿no? No sé qué responderte. Te quiero muchísimo. Yo también. Yo también. Si a vos te dicen Felipe, hablo de vos. Bueno, es un tema mío que lo voy a arreglar con él. Si Calle 7 terminó. Imagínate, son todos chicos que también quieren. Ah, sí, no había visto esa parte. Porque algo mejor de la vida es crítico de tu amigo que dice. Eso, eso escuché. Yo te dije, lo mejor que debería ser. Si yo no lo tengo a ti, en realidad no tengo motivación para seguir. No tengo que demostrar a nadie que soy mejor. ¿Entiendes? No, porque ya competí, me salió bien, ¿entiendes? Por eso me fue la competencia como para la mierda, la sociedad de mierda. Y todo eso. Pero eso no tiene ningún otro nosotros no puede afectarte en eso. Porque tú viniste por un objetivo independiente. Yo no me había conocido. Si no me hubiese conocido, hubiera llevado a esta infancia también. No podés mezclar una cosa con otra. No sé, pero razonando así no puedes. En la cabeza, ¿entiendes por qué salí tampoco? También, no. Tampoco estuvo bien, estuvo muy mal, ¿entiendes?
Yo también. A la competencia con la cabeza y mierda, me camuflo que sonrío o algo, como que hablo cosas, pero no, no es lo mismo. ¿Entiendes? Sí, yo sé, estoy bien. Pero tampoco es para, no, está para bien, ponerle pero... tanto, o sea, tampoco mi ex todavía es un personaje que no, no lo conoce. Está bien, no, pero... es de la tele, no, no. No es que yo esté diciendo, no sé, rápido, mejor que él. No, no, pero no se trata de eso. Cuando a vos te preguntas, vos dijiste sin pensar. ¿Quién te gusta más, Artur o tu ex pololo? Mi ex pololo, obviamente. Me salió, me respondí a lo loco, me entendí. No me arrepiento, no me arrepiento de las cosas que hago, pero sí, a lo mejor debería haber pensado, a lo mejor no debería haber respondido, a lo mejor mil cosas. Antes de. ¿Michelle? ¿Michelle? Podemos estar bien, pero estar bien. No puedo disfrutar ni hablar de nada, ni de los ex, ni de lo futuro, ni nada. Yo te quiero. Yo a ti también, muchísimo. Y mucho de lo que vos pensás. Amiga, está con un hombre inteligente. Dar las gracias por la buena onda, por haber participado con nosotros. No. Salud. 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 Queremos mucho. Buena onda. Se pasaron, chiquillos. Salud. ¿Hasta la final? Sí, solucionamos lo más que teníamos que solucionar con eso. ¿Hasta la final? Hasta la final. Si no, me metí a Richard. Si no, te mato. Rubén tiene la cueva que puede comer de todo el lugar. Y no le sale un gramo de grasa. Igual es diferente la gente afuera. Viste que ya con solo esto, cómo cada uno reaccionó diferente con la gente, con cosas. Todo eso es lo que después afuera te va alejando. Yo ando al baño corriendo como si fuera una pista de Hollywood. No. Yo lo que decía Arturo, que al final vas a estar vos o yo con ella. Y imagínate que todo el estadio con el medio rocío. Ya, muchachos, el mundo se espera. Carlos Mauricio, ayúdame. No puede. ¡No! Vamos andando, chicos. Los vamos a ir a dejar desde donde los trajimos. ¡Gracias, ojalá!
señor. Dale, decile. Señor, señor, hola. Una canción, a ver. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Esta es la peor idea. Esta es la peor idea. Alguna de amor. Alguna de amor. Desesperadamente enamorada, loca por tu amor. Tan dulce como tu mirada, tanteando como tu amor. Desesperadamente enamorada. Otra, una canción. A mí no se gustó. ¿Sentís que por fin Ludix trajo un buen premio? Sí, sí, sí. Después de 5 meses, güey. ¿Robaron hasta que se cansaron? Y ya... ¿Y hoy devuelven un poco de lo que ganaron? Oye, gracias al hermano de Richard también, ¿eh? No. Gracias por venir. ¿Qué sentiste tú, Rocío? Cariño al público. Cuéntanos a todos. Yo estoy gratamente sorprendida. Para afuera. Gratamente sorprendida. La verdad, ¿por qué no tanto? Porque... No me lo esperaba. De todas maneras, yo voy a preguntar qué fue lo más lindo de esta tarde. Y vos contestame que se arregló. Bueno, voy a hacer preguntas. El que me quiere contestar, me conteste. Si no, no. Lo acepto. Por ejemplo, Rubensito. ¡Hola! Bueno, Rubensito. ¿Qué fue lo más lindo de la tarde? Es decir, que se arregló Arthur con mi familia. Dale, bueno, quedan las preguntas a Arturo y yo contesto. ¿Qué fue lo que más te gustó del día, Rocío? Uy, tantas cosas. Pero inevitablemente, o sea, la reconciliación de Fanny y Artur. ¿Quieren decir unas palabras? La periodista, la periodista. Estamos felices. ¡Ay, qué tiernos! ¿Y Arthur qué dice? Felices ambos. ¿Esta vez es para afuera y adentro del reality? Anda. Sí. ¿Tenés bien intruso? No, no, mundo supuesto. ¡Ay, qué tiernos! Ya, muchachos, estamos de vuelta. Bueno, chicos, esperamos que la hayan pasado bien. La verdad es que nosotros también lo disfrutamos. Fue un gusto conocerlo. Y a todos los que vimos desde el principio y a los que se fueron incorporando, les deseamos la mejor de las buenas ondas, todo el éxito. Ya son todos ganadores. Para nosotros fue una experiencia súper entrete nuevamente y los querimos. La verdad es que lo pasamos fantástico, era un desafío, pero va a ser un desafío súper motivante tratar de inventar cosas creativas para que pasaran bien ustedes. Así que desde ya, muchas gracias por la buena onda, porque no faltara ninguno. Un aplauso. Pero eso no es todo, porque antes de que se vayan, les queremos entregar un presente, un pequeño recuerdo. Jota, por favor. I don't wanna be left behind. Sí, ¡Ven para acá! Cuadro con el logo de Luis. Sí. Este regalo esperamos que les guste y que cada vez que lo vean se acuerden de lo entretenido que la pasamos con ustedes y ustedes obviamente con nosotros. Y vamos a hacer la entrega a Rubén. Ábrelo, por favor, señor. Quiero, ahora, muestra. Ábrelo, por favor, Rubén. ¡Qué bueno! ¡Muéstrelo! ¡Mira que... ¡Oye, mira que ya está en vino! ¡Bien vino, cabrón! ¡Leyenda! ¡Leyenda, Arturo! ¡Arturo, venga para acá, señor! ¡Esa quedó buena, mira! ¡Esa quedó muy buena! ¡Pero ojos verdes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muéstrelo, por favor! ¿Y por qué la boca así? ¿Por qué la boca así? Está bien, proteína. Pregunta bien, proteína. Sí. Este es
para Katy. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay, güey! ¡Andrés! ¡Andrés, dale, Andrés! ¡A ver, vamos, Andrés, nuevo! No, no, si quedaste mino, quedaste mino. ¡Dale vuelta, mira, dale vuelta! ¡Hasta la oreja! ¿Qué le pasó a mi oreja, weón? ¿Esa mirada así? ¡Que te odian! ¿Andrés así? Con los hocico abierto. ¡Rocío! Siempre con los... ¡Qué lindo! Muéstrenlo, lo sé. ¡Meli! ¡Me da miedo! ¡Vamos, Meli! ¡Dale vuelta, Meli! ¡Muéstrenlo! ¡Mira! ¡Richard! ¡Señor! A ver, por favor, muéstrenlo. Es fidedigno. Por favor, este igual. Y, por supuesto, fan. Señor, está ahí, mira. Oye, Pocahontas, Pocahontas. La única morena, la única morenaza. Y para terminar, Arthur, señor, dale vuelta. Está bien, está bien. ¡Ah! Está bien, gracias, Luis. Pero acá, mira, está igual. ¡Mira, queridísima! ¡Michelle! Bueno, chicos, esperamos que cada vez que vean caricaturas se acuerden de su parte lúdica, de su parte divertida. Gracias. Porque eso se trata la vida, de vivirla con alegría, con amor, para cada día seguir siendo mejores. Y no se olviden de jugar. Eso, siempre la vida es un juego. Nosotros nos despedimos y les deseamos lo mejor en lo poco y nada que queda. Y gracias a Mundo Puesto y a ustedes, muchas gracias. Nos vemos en la final. Nos vemos en la final. Nos vemos en la final. Gracias. Chao, Arturo. Vamos a 20 a 1. Chao, chicas. Nos vemos pronto. Éxito en todo. Chao, éxito. ¡Nos vamos! ¡Aguante! ¡Chao! ¡Nos vamos con Rocío Marengo! La cara se ahoga la bomba cuando me miro en el espejo, ¿no? Sí, sí. Bueno, llegó el momento. Yo lo viví así el año pasado. Yo entré a semifinal así. Ah. La misma tensión. Cabrón. Con Pastor. Fuiste contra Pastorino. Sí, con Pastorino. Escapa de tus manos. Eso te pone nervioso. Es incontrolable. Oye, Richard, tapa. No. Está tranquilo, ¿cachai? Me sorprende lo tranquilo que está. Hoy la pasó de hecho, bomba. Cuando veníamos de vuelta, no hablamos nada de competencia, de otras weas. Nada de lo del supuesto duelo, no, nada. Nunca lo vi así. Está relajado. Sí, porque siempre pregunta todo, pues, weón. Sí, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué es nada, weón? Está súper tranquilo, weón. Igual que el año pasado estoy, weón. Estoy igual, por la misma, igual. Te va a tener nervios. No, pero en serio, weón. Es igual, independiente que la otra vez le gané yo, pero ahora, no sé, weón. Te pones nervioso igual, weón, estando ahí. Sí, claro, porque vos te lo estás jugando esta semana. Sí, pues, weón. Te entrené, te dejé volar y nos encontramos después de años en un campeonato. Sí, en un campo. En un campo de batalla. Sin sonido ninguno. Sin sonido ninguno. Solo el sonido de los animales. Y el agua. El trigo. El agua que pasa. Un arroyo. Es un arroyo. Es un arroyo. Es un día triste. Ay. Tengo el... ¿cómo? El mariposas en el estómago. Mariposas en la guata. ¿Se dice esto? What is your prediction? I will not offer. I have none. I have none. Honestly? I have none. Well, the honest one I do not want to give. We'll be right back.
bienvenidos a la última ceremonia del Supremo Hombres en Mundos Opuestos 2. Esta noche ustedes tienen el poder de decidir, gracias a sus votos, al 1360, que emiten diariamente por nuestros participantes. Esta será una ceremonia radical y cobrará una importancia más que nunca, ya que hoy consagraremos al tercer semifinalista, al hombre que se sumará a Arturo y a Rubén para nuestras semifinales. Y por otro lado, también quedará determinado quién deberá encarar el próximo duelo de eliminación con Arthur, quien quedará nominado tras ocupar el último lugar en la competencia individual. Como ya lo dije, es una ceremonia sumamente importante, pero antes de revelar la decisión del público, ha llegado el momento de saber las impresiones de quienes están a merced de la decisión del Supremo. Andrés y Richard, muy buenas noches. Buenas noches. Andrés, quiero saber tus sensaciones en este minuto antes de abrir el sobre. Se tengo un nudo acá, me cuesta, es difícil, es tenso el momento, lo viví el año pasado y es difícil, no te puedo explicar con muchas palabras. Uno se pone a pensar por qué no le puse un poco más la prueba para no vivir este momento, pero en el momento de la prueba uno no puede más. Eso, es nerviosismo, tensión, porque yo creo que todos nos hemos sacrificado para llegar hasta acá. En un momento dije que era mi revancha, pero no, ni yo me la creía. Después, en verdad, empecé a creer que era mi revancha y creo que ahí empecé a subir un poco el nivel, empecé a entrenar y empecé a enfocarme en lo que era esto, la competencia y meterme más en el reality, y creo que así fue. Esa es la sensación, mucha tensión, mucha incertidumbre. Estoy con Richard, que aparte de que yo sé que es muy querido, entonces más incertidumbre todavía, eso. Nadie puede negar que está difícil esta pelea. Richard, y en tu caso, ¿qué pasa por tu cabeza en este minuto? No, estoy, todo lo que ha dicho Andrés, estoy de acuerdo. De hecho, íbamos a comer un sándwich antes de salir aquí, pero señaló que quizás iba a pararse en la garganta para que, por los nervios. Entonces, no, estoy muy nervioso, es muy tenso e intenso. Igual Andrés es muy querido y hay que ver, hay que ver lo que sale, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque en efecto, tú lo has dicho, tanto Andrés como Richard son dos participantes muy populares, muy queridos por el público, pero vamos a ver esta noche quién va a ser favorecido con el voto popular. Vamos a abrir entonces el sobre. Muchachos, entre ustedes dos, el tercer semifinalista hombre de Mundos Opuestos 2 es... Oh, gracias, señor, gracias. En consecuencia, Richard, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en consecuencia vas a tener que enfrentar entonces el duelo de eliminación con Arthur. El que gane se va a convertir definitivamente en el cuarto semifinalista. Y ahí tenemos a Andrés, súper emocionado, no lo puede creer. Caíste de rodillas, Andrés. Lo que quieras decir, este es el momento. La emoción, a ver, la otra vez me había pasado que me había salvado, pero uno sabe que semana a semana me costó mucho. La verdad es que llevo un año encerrado y no ha sido fácil. Vamos a emocionar un poco, pero... Nada, estaba tenso porque me han pasado muchas cosas y tenía muchas ganas de estar ahí, y bueno, intenté del segundo o tercer mes que empecé a tirar para arriba de ganarme un puesto, de intentar a como de lugar meterme entre los cuatro. Segunda vez que estoy acá y espero no desaprovechar esta oportunidad que me dio la gente. La vez pasada también me lo dio y creo que le fallé a esa gente que votó por mí y espero que esta vez no sea así. Voy a dar
voy a tratar de dar mucho más de lo que di la vez pasada. Sí, la vez pasada di todo, pero creo que siempre es cosas que uno puede mejorar. Y emocionado, feliz, agradecerle a mi mamá, que la quiero con todo mi corazón, a mi papá también, a mi hermana, a mi sobrina, a toda la gente, las casas que votó por mí, que creyó en mí y que me tiene fe y que me quiere por ser tal cual soy. Nada, emocionado y muy feliz, muy feliz. La verdad es que, sobre todo este día, que si bien salimos y todo, pero no estaba muy bien de ánimo porque por esto mismo, por esa incertidumbre, no saber qué iba a pasar. Así que agradecido a toda la gente, toda la vida voy a estar agradecido, segunda vez que ingreso por esta vía. Y muchas gracias a toda la gente, a mi familia, a mis amigos, y espero que esta vez sea la historia distinta y me pueda tomar mi revancha de lo que fue el 1. Bueno, todo depende de ti, Andrés. Ahora a mentalizarse y a disfrutar, por favor, te pido que tomes ahí posición junto a Arturo, junto a Robert. Ya tenemos entonces a los tres semifinalistas. Gracias, Juan. Sí, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, Richard, a encarar lo que viene. Nada de fácil. No, no. Un duelo en el cual tendrás que luchar contra Arthur y desde ya les deseo muy buena suerte. Gracias. Estamos ahí, chicos. Tienen que dar lo mejor de sí. Pues bien, señoras y señores, la suerte está echada. Ya no hay marcha atrás. De hecho, solamente quedan dos cupos disponibles para las semifinales. Uno para las mujeres. Próximo duelo de eliminación entre Katy y Michelle. Vamos a ver cuál de las dos obtendrá ese cupo. Y entre los hombres, el duelo esperado entre Arthur y Richard. Muy bien, de esta manera estamos finalizando entonces esta última ceremonia del Supremo, agradeciendo, por supuesto, la fidelidad y el compromiso de ustedes con nuestro programa. Gracias a todos, muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Chao. El conocer noticias estaba muy tenso, muy nervioso. Cuando la conozco es una emoción, creo que indescriptible. Se te vienen todos los momentos que viste acá adentro, los que viví en el otro. Creo que fue un año, este y el anterior, cargado de emociones muy fuertes. Y eso, y que creo que el momento fue de explosión de emoción, felicidad. Rememorar todo lo que viví acá, que fueron momentos muy malos y muy buenos también, que me enfoqué de la mitad de mi estadía para adelante, lo que era esto, lo que era la competencia, lo que era enfocarme en mi revancha, en tratar de ganar esto. Todo eso se me pasó por la cabeza, los momentos tristes, los momentos lindos y ¿cómo se llama? Y eso, entrar por la misma vía que entré el año pasado me da más alegría aún porque siento el cariño de la gente que creo que no hay nada más motivante que eso. Es súper emocionante y espero no fallarle a toda esa gente y esta vez llevarme el premio que fue lo que fui a buscar al uno y ahora tengo mi segunda oportunidad. No, razón. Tengo tiempo para renunciar, ¿no? Todo bien. Ha sido como tan duro el año, estaba un año encerrado y que la gente me banque a muerte igual, ¿me entendés? Todo el año, estar expuesto. Y entré, y la otra vez entré por la misma vía, por la gente, ¿me entendés? Y ahora también, entonces como puta. O sea, que me tienen paciencia. ¡Ay, vamos al duelito! ¡Vamos al duelito! ¡Vamos al duelito! ¡Duelito, vamos al duelito! Señor. Hello, Andre. Hey. Lord Long. El discípulo. Si lo sacas, tienes una habitación en mi casa de por vida para ti. Vitalicio. ¿Vitalicio? Una habitación para siempre. ¿Y tres coelos? Con comida, con todo. ¿Y no fueran suficientes tres? Sí, pero eso alcanza para la bodega, ¿no? Eso alcanza para la bodega con lo que hay hecho hasta ahora. Tiene una propiedad en la que está. Cuatro coelos. Sí, una propiedad.
Entonces, ¿cuántos puede haber en el programa? ¿En serio? Hace historia, borricha. En tu momento. Esto así fue hace más, en los primeros tres. Creo que opacarías a la leyenda. Opacarías a la leyenda. Sí, no lo superás, pero no opacás. Cuelgo los botines. Cuelgo los botines y te los entrego. Serías el hombre que más duelo ha ganado en la historia de los reality. Sí. Si de verdad pasa lo que está diciendo Arturo, que vos ganás. Bueno, ya, sí. O sea, sería... La rompí. El próximo Mundo Soporto se llama... Claro, Richard. ¿Qué es la leyenda? No, si estás en Richard. En Plaza Italia te hacen un monumento a ti. Richard. ¿Y si pierdo? Sería lo lógico. No, weón. La mamá de Rubén sería... Pero si no se puede, mucho que ganar y poco que perder. Es el tema. ¿Estás representando a los Estados Unidos, weón? No, no es menor. En la Guerra Fría, el soviético contra el americano. Piensa que Rocky le ganó a Drago en Rusia, weón. Sí. Sí. Bueno, pero esto fue ficción. Esto fue una película, Arturo. Ahora va con Richard. Y bueno, voy con Richard. Si te gana, no te puede ganar. Y bueno, pero entonces no me puede ganar. ¿Qué prueba tienen que inventar para que él me gane? Ninguna. Y bueno, listo, entonces quédate. Hasta... No sé qué me pueden poner. ¿Hasta qué? Hasta no sé qué me pueden poner. Que me ponga ratonero, pero a mí me gusta ratonero. Me mando igual. Arturo. Esto es un Oh, Martín pega. Martín pega. ¿Qué es Martín pega? ¿El cariño de la gente? Sí, sí, no, pero... Sí, no. No, voy a hacer lo que puedo ahí. No, no me acuerdo quién era. No, mujeres, nosotras dos. ¿Quiere que vayas? ¡Vete, aburrido! Estoy comiendo. ¡Ay, amiga! ¡Amiga, pará! ¡Katy! Cuando yo quiera voy a ir. Cuando yo quiera. Ya, de ahí. ¡Ya voy! Se vio el perro Rubén el traje y le miran con otro ojo. Sí. No, y no huevo. No, si ahora sale fijo este huevo. No. ¿Cómo que me va a... Es como que Rubén se le ha ganado la lotería. Ahora le brilla el ojo a la Katy. Me voy a dejar sola. No te quiero dejar sola. No te quiero dejar sola. Estoy contigo, estoy muy bien. Muy feliz. Pues soy cabeza dura, soy caprichoso. Entonces, cuando una cosa en la cabeza, no me importa nada, ¿entiendes? Y competía por esta vez como por inercia. Pero no tenía ese, quiero ganar para decir que salí primero. ¿A quién voy a decir? Si con vos estaba peleado, si eras la única persona a quien yo estaba feliz de decir que gané. Pero igual te dije antes de la competencia que ganara. Lo sé, pero lo mismo. Daba lo mismo, ¿entendés? Personalmente, yo lo tomo muy a pecho. Que no tenía, y varias veces me dijeron que no te tomes así a pecho, ¿entiendes? Enfócate más en la competencia. Pero para mí esto, como la competencia antes, nunca me costó tanto, ¿entiendes? Entonces, lo que más prioridad doy es en las cosas más sentimentales. Lo que yo hago en el momento y o porque pienso cosas así, pero en total, vos a mí me...
re gustas. Mucho. Lo sé. A mí también me gusta esto. ¿Sabes que no? ¿Pensáis que no? No, sí. Si yo no estarías conmigo. Todo este tiempo. Pero no me gusta que sea así, tan duro. Eso sí que puede ser. Se está apagando. Del paraíso al Olimpo. Llegó el gladiador. ¡No! El luchador vuelve. No es la revancha, es la venganza. Me desharé de ti como una mala costumbre. ¡Bien, los poderosos! Vuelve. En su segunda edición. Se queda linda la ropa. Bienvenidos al hogar de los poderosos semifinalistas. Qué lindo, man. Vengo a cortar cabezas. Te lo dejamos, agua. Dejamos la papita, vos. No, huevo. Rico estar así, ¿o no? Qué sensaciones. Qué sé, ya está, ¿no? Qué del otro, me acordé del otro, toda la weá. Sí, y aparte como... qué rico, yo creo que voy a ir público arriba. Sí, también es rico. Es más, y aparte que... Es súper gratificante también. Claro, pero no es que sea tampoco competitivamente, o sea, no. Si te creo hubiera sacado a últimos lugares. Claro, pero siempre estuviste que... ahí, pues bueno. Claro, igual que tu pareja. Claro. Los dos siempre segundos. Los segundos siempre serán los primeros. Mi mamá dijo que iba a llegar a la semi, Richard. Puta, ojalá tu mamá sea viviente, weón. ¿Sí? Fuera viviente, weón. Le pondría plata a la weón. Richard es bueno con el básquet, ¿eh? Si hay que invocar. Buenísimo, Richard. Invocar bola. Claro. Y Arthur era malo, yo lo vi tirando a la agua, era malo. Ah, pues sería mucho. ¿O le van a poner bowling? Ah, una mesa de ping-pong tiene. Cuando Arthur vio que Richard era bueno en bowling, empezó a jugar como un loco para practicar. Dijo, acá me ponen bowling. Empezó a practicar bowling. ¿Arthur? Ay, qué bonito. Quedó bonito. ¿Y ustedes? Duerme abajo de la cubierta, ¿no? Me supongo. Sí. ¿Y esto qué es? Es como una pared para que, si hay vientito, que no pase por el costado. ¿Y cómo hicieron todo eso? ¿Con las cosas que estaba aquí? Sí. Bonito. Bonito para una reconciliación. Sí. Quiero una pareja también. Está bonita. Can't you see that it's just raining? There ain't no
need to go outside. You gotta wake up slow. Oye, la Fanny y Arthur se hicieron la cama de abajo. ¿A la fogata? Mira. ¿Ah, pero hicieron una fogata? Hicieron una fogata y hicieron una cama así, como que la picaron una pieza en el patio. A la Fanny se le ocurrió ir para allá y el otro le sigue toda la... Ah, sí, pues perrito faldero. La locura. Ese está enamorado, ¿no? Amor, pero lo lapidáis así, le tiráis la lápida que le tiraste a Juan Pablo, enamorado. Yo creo que yo todavía no estoy a ese nivel y no voy a llegar tampoco. Sí. O me tiraste la lápida también a mi espalda, maricón. ¿Y que estás enamorado? ¿Eh? Sí, quizás sí. No, bueno, yo no estoy enamorado. O sea, quizás ya no, pero... En su momento estuve enamorado. Sí. ¿Vio pierde la Katy llora? Sí. Y allá un pañuelo entonces. ¡Ay, qué malo! Me daría bronca. ¿Cuánto rato que hicimos? Más de cinco minutos me voy a enojar. ¿Eh? Pero la Katy estaría feliz porque se quedó su amiga. Se quedaron sus dos amigas acá en el fondo. Ah, me echaré la... Claro. No le dolería. A Michelle le importa una mierda que haya sido amigo de Katy, ya le quiere ganar y chao. Quiere ganar. Es más vale. Vale. ¿Qué le haría por su amiguita? Sí, me daría bronca, pues está conmigo desde el principio. Bueno, y algún día, pues. Algún día se tendrá que ir, pues. No. No, vale. Bien que lloraste por ella también, ¿eh? Yo la Katy, yo la quiero, la Katy. Estoy Envía Gana al 1360 y participa por el millón de pesos que sortearemos el día de la final de Mundos Opuestos 2. Además, todos los viernes sortearemos entradas dobles para que puedas estar presente en la espectacular final que tendrá Mundos Opuestos 2. Recuerda, envía Gana al 1360 si quieres estar en la gran final o si quieres ganar un millón de pesos. Mira afuera que... El próximo jueves 27 viviremos la gran final de Mundos Opuestos 2. Ahora es tiempo que vivamos otra de las grandes sorpresas de esta, la recta final. La gran mayoría de los ex participantes de Mundos Opuestos 2 volverán a reunirse, removiendo viejos conflictos. Veamos ahora el ingreso de los ex participantes a Mundos Opuestos 2. Mira afuera que...
pensé que no estaba acá, jugando. No estoy gordillo en esta familia. ¿En serio? Bueno, compadre, weón. Lo tiempo, weón. Tenía ganas de verte, weón. Qué buena, weón. Un padre, weón. Puta, qué buena. ¡Ale, cabro! ¡Dale, papá! Bien, ¿fuiste a Colombia? Sí, obvio. Oh, sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Sí, aquí todavía. ¡Hola! Oye, felicitaciones por llegar acá. Gracias. Oye, pero una cosa, con la Vale Ron la cagaste. ¿Qué cagaste, weón? ¿Qué cagaste, weón? Ya, no, uy, le bueno. Oye, así que semifinalista. Hola, mi guacho, weón. Felicitaciones, weón. Mira el perro, weón. Hasta aquí, weón. Sí, sí, weón. Dice. Hola, Simón. Bien, ¿cómo está usted? Bien, también. ¿Cómo está, compadrillo? Puta, te felicito. Muy bien, te felicito. Gracias. Muy bien, excelente. Oye, mío, todo, weón. Todo. ¿Qué pasa, hermano? Oye, la cagó, weón, mío. Todo, todo, todo. Oye, ¿qué tan rica? ¡Oh, la cagaste, weón! ¡Ah, el rube! ¡La cagaste! Oye, weón, dijiste que no había dicho nada de mí. Oye, ¿qué dije, weón? ¡La pelaste, la pelaste! ¡Oh, no esa weón y así me cagaste! ¡No, no te pelaste! ¡Te dijiste, va a querer! ¿Qué dije? No, la vida es un pasatiempo. No, no lo dije así. No, por favor. Lo vi. Se agotó un tacate. ¿Qué estás haciendo? Pasándolo bien. Weón, lo vi. Yo vi el video, me lo mostraron. Bueno, lo dije así. No he dicho, no sé ni siquiera que ni me acuerdo. Ay, así, claro, por donde te conviene. Claro, no me metí. Bueno, voy a tirarme para arriba, tengo que ganar, bueno. Dale. Gané la última competencia. Igual dije que tiene que ganar. Pensaste que ya entraron, ¿no? No, no sabíamos. Ah, no, nada. Ah, está lindo. Al mundo. Se me pasó el enojo. Oye, te felicito. No veo tele, pero ves que veo la gente poderosa. ¡Ay, no! Se separaron, volvieron. No, ¿están juntos? Pasamos una crisis. ¿Hay divorcio o qué? ¿Casamiento? Pasamos una crisis muy mala. Sí, ¿qué pasó? Muy mala. ¿Culpa tuya? No. No. ¿Culpa de él? No. No, no puede ser. La mina siempre depende. Dale, ven. ¿Y vos de dónde la quiero? Vamos a volver a Barcelona de más alto. Ya está ahí la calle, no va a ir. ¡Mirá, buenas! ¡Pero la cago! ¿Qué pasa? Qué bien que hayáis venido. Yo me estoy, si me hubieran dicho que vienen los ex participantes, yo no hubiera pensado que veníais tú con la Angélica. ¿Qué? Si yo soy ex participante, ¿cómo así? Sí, pero. Donde yo no me hubiera lesionado, acá estaría metida, mijo. Estaría aquí. Obvio. ¡Ah! ¡Branislav!
¿Cómo estamos? Este yo lo quería ver. Le dije, te voy a sacar una foto con mala hermana él. ¿Y los cachetes? ¿Se te fueron los cachetes? Adelgacé, pues volví a ser yo, ¿viste? ¿Volviste a ser tú? Hoy está la Tamara. Póngala con la Tamara. ¡Doctora! ¿Por qué? Porque me llevan rumores que se había metido con mi ex pareja. No, no, esto es verdad, parece. ¿No? Ese que no. Lo admitieron. Los dos. La voy a saludar. Está gorda la Tamara. ¿No está la Katy? No sé, la Katy estaba afuera. Ah, vamos, pillo. Vos lo único que querés es que yo... No, no, sé por qué, pero fuera huevo, es para que infiltre la agua al tiro. ¿Quién me ayuda a bajar acá? Que me preguntaron si yo tenía cosas fuera, así que no, no creí. Sí, fueron 4 días, ¿no? ¿4 días qué? Hace como... Hace fueron 4 días, como así. Ah, y no sé, igual sí, voy a tener que hablar con ellos. Hicimos la ceremonia, ¿cachaste? ¿Qué ceremonia? La ceremonia para enterrar tu nombre a la pola. ¿Cómo estás, loco? ¿Tu hija? ¡Ah! ¿Cómo es sobrevivido, ah? Te va a estar. Mata, no, no, no. Lo vi. Disparaba todo. ¿Tu salida la viste? Sí, la vi. La vi en mi casa con mis amigos, ya. Con mi familia. Poder ir a Gerardo. Vamos a tener. Estuvo bonita la salida. Estuvo bonita. Muy, muy, muy bonita, muy bonita. Estuvo, fue una de las buenas salidas. Sí, weón, bueno, es que fue. Que en ese momento estábamos a full, po, weón. No, estábamos en otra, weón. Si y además que eres justo, weón. Sí, no fue, no, fue, no, un, poquito, fue un momento para vos. No, no. Pero después, cuando yo ya asumí en la noche, que no era competir, yo ya dije, weón, que sea lo que Dios quiera, no más. Te voy a salvarte en esa. Sí. Vale, me dijo ese que el Matías Gil lo había visto en una foto. No. Y nada más. No, nos juntamos a carretear con el Tote, en el Todo, el chico. Que no sé qué tantas cosas te puedo contar que no, pero te voy a sentar eso. Y sacamos la típica foto que saca Felipe. Así, sin tocar los labios, pero la subimos a Twitter. Porque estábamos como los dos, como yo estaba como enojada contigo por unas cosas, Felipe por... ¿Ya sabes? Entonces dije, ay, los dos resentidos contra Katy. Y subimos la foto, pero tonteando. Y tal, en la calle 7 enseguida vieron que eran bromas. Si entre ustedes pasó algo, mira, también yo te lo diría. Sincera. No, te lo diría. Mí, yo entiendo que él obviamente puede hacer su vida, tú sos guapa, una mina de su gusto, ¿cachai? Pero Katy, si Si me contáis, te juro que no voy a guardarte rencor. Nosotros nos hemos llevado bien. Hablé un par de cosas, obviamente. Y... enojada, picada, porque dije, no, pero yo de antes de esas, de picada, yo no miré nada de lo que, después de lo de la Vale, no miré nada de lo que dijiste, porque era obvio que ibas a ver... No, y que el maricón y que puta me alaste. Pero no, si fue de antes unas cosas con la Meli, que ahí yo me piqué contigo, pero nunca sé cómo puede estar con Felipe, además que Felipe, para mí, Felipe está reenganchado todavía. No está reenganchado, todo está bueno. No. Yo estoy con Rubén ahora. Sí sé, sí algo sé, pero, o sea, no te voy a decir que no trató de rehacer su vida, pero no puede. Con otras personas, sí, con quien ya fue. Ay. ¿Con alguien conocido? Conocido tuyo, sí. Pero no es amiga. De repente estoy en la forma roja y ya nada, no vi nada, estuve de panelista todo. ¿Ya? Y de repente todo, la ve, panelista. La ve, panelista. Ay, yo me sentía como no, no sé. ¿Qué le va a decir cómo sale? ¿A él? Sí. Nada, ni siquiera lo voy a buscar, no voy a tener la cara ni siquiera para mirar los ojos y pedirle perdón. Nosotros juramos, si la Katy sale, vendría y él entonces decía, sí, te aseguro que estaría acá tocando timbre. Cuéntale tú, cuéntale tú. Yo también te quería decir, pero prefiero que la lees con la bendita. Yo te lo voy a decir igual, no te lo voy a gustar ni cagando. No, en algún momento me dijeron cómo, lo recibí así y le dije, ay, bueno, no es algo tan claro, pero igual se lo quiero comentar porque es mi amiga y si está afuera, no. Pero no, está todo bien. ¿Sí? Entré a mi mamá, me está todo bien. Es lo que se comenta. Es lo que se comenta. Pero sé que también en Argentina. Yo no pongo la mano al fuego por nadie, no ya, Rosy, por nadie. ¿Está bien? Estuve todo. Y todavía estamos cerrados. Hablando de Fer. Obviamente van a buscar lo negativo, van a buscar. No, pero digo, para tú saber a lo que te enfrentes, de frente cuando tengas que salir, que te van a preguntar muchas cosas, porque claro, Fer está libre y te sale, ¿cachai? Y eso va así. Sí, pues eso bien. Rubén no. Estos últimos días más, habían 3 semanas que no había pasado nada entre nosotros. Y ahora lo miro así, estoy mirando con otro ojo, ¿cachai?
Y yo no sé si la voy a, ya voy a salir, entonces yo no sé qué me viene afuera y cada vez que yo hacía algo, obviamente iba a repercutir en Felipe y todos me decían, Juan, si es tu ex, que ustedes no, ellos no cachan lo que yo tenía con él. No. ¿Cachai? Ellos no cachan, yo le decía, Rubén, todo va a repercutir en él, todo, porque era la persona más cercana, la persona que le van a preguntar las cosas. Pero él ya pasó esa etapa de ponerse así como de explotar con el tema y tuitear y responder. Ya no, no. Pero igual yo creo que está esperando que salgas para... Para hablar. Y no solo difícil con él, con todo el entorno. La casa, el chavo. Todo eso. Todo, me odia. No, no es odio. No es odio, están como que no te conocen. Esa es la palabra que ocupa, no es ella. ¿Te sentáis vos, weón? ¿De qué? ¿Estáis soltero acá? Soltero, o sea, soltero con amiga. ¿Soltero con amiga? ¿La Katy? Soltero con credado. Está bueno, pues, weón. Soltero con credado. ¿Duermes juntito y todo? Sí, pues, siempre, hace rato. Ah, buena. ¿Se te libró todo el camino? Ah, no tanto. ¿Cómo? Puta, no sé, weón. ¿Están todas las víctimas acá? De hecho, todavía están todos los victimarios. No, pero... El Arturo. No, este weón hizo buena pelea. Buena pelea. ¿Lo fuiste sacando a poco lo bueno? Buena pelea. Me pegaron, caí, me paré y me pegaron de nuevo. ¿Te paraste medio cuadrado en una? Sí, me paré. Una duda, ¿compraste los pasajes que prometiste a Rosita y a Johnny? No, acabamos de hablar, acabo de tomar los teléfonos de ellos. Acá también la chica. Y yo... Después de 5 meses. Después... Pero lo que pasa es que había que esperar que terminara el reality y que viniera, porque el acuerdo era que cuando yo volviera nos juntábamos y nos poníamos de acuerdo. ¿Qué hablamos hoy? A mi mamá Mauricio ni estaba aquí. A ella le tenía a España. ¿Por qué a España? Yo, a mi mamá no recuerda. ¿Ya no se acuerda? ¿Ah? A ella también le prometí. Mira, esta sí que no me acuerdo. Mira, yo te voy a acordar. Pero sí, así no hay problema. Le prometiste. A ella, por España. Él en Estados Unidos, yo iba a Francia. La Mariela, güey. Se sumaba a ella. Claro. Y Arthur a Ucrania. ¿Qué se creen que uno...? No, pero a Rosita, de todas maneras, Johnny también. Por supuesto, ¿no? Mira que después, perdón, Mauricio. Perdón, depende de mí la weá. Después lo vas a ver. No, momento. En intruso. Sí. Yo, vámonos hoy. Vámonos el domingo me voy. Ya, vámonos. Vamos, yo me voy. Pero tenés que tener la visa, pues, weón. Weón, tenés la visa, nos vamos ya. Ya tenía clara antes de hablar. No, es más, estuve, si te pregunté la weá. Y además, yo te voy a decir una cosa, yo estuve averiguando ya por Salt Lake City. Pobrecita. Oye, ¿y estás enamorada? De polerita. Quiero la verdad. Está bien enamorada. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Me gusta mucho. De hecho, afuera... Pero si es lo mismo con Valentín, dijiste lo mismo. Con Valentín fue porque estaba bueno, un flaco, me lo comí, punto. Si tampoco él estaba ni ahí conmigo. Sí, pero al principio... Bueno, al principio, pero uno se da cuenta si te estás usando, que vas a seguir enganchándote con alguien, no. O sea, lo de Andrés se fue dando y de verdad que... Yo con Andrés va a ser casi 2 meses que estoy, entonces ya siento, o sea, formamos algo juntos. Ya, tú decís, como la Carlita con Damián. No, diferente. Formaron un chiste. A ver. ¿Te llegaré? ¿Cómo? Claro. Voy con todo. Si gané la última competencia, tengo que ganar. Bueno, con esa mentalidad creo que ganar. Pero si no, ya igual he ganado bastante. Bueno, pero no te podés conformar con eso. No, nunca. ¿Y eso, boludo? ¿Y vos qué más? ¿Todo bien? ¿Y vos fuera? ¿Solo? Sí, yo no estoy solo, boludo. Estoy solo. A mí me contaron que salió lo que yo había dicho. Sí, pues en la conferencia de prensa. Sí. Y... Nada, boludo, si fue lo de... ¿Fue eso? Sí, pues si fueron 4 días, pues, weón. ¿Cachai? Sí, yo creo que en ese momento, obviamente, voy después de la con esa, ¿cachai? No la nada. Pero me da lo mismo. Claro, fue así como más fuerte, pero... Claro, si no fuera la voy a esperar. Claro. Claro, fueron a preguntar eso. Claro. No, en el fondo, la verdad, no. Se dio ahí y fue cosa de... Pero igual ahora hablar con eso después, ¿cachai? Pero para aclarar eso, pero... Es como que de repente no es tan creíble como tu amor a Andrés, puede ser, porque tú hayas andado con otro y yo ya voy por... ¡Branis! Mi amigo Branis. Entonces dicen, ¿será real o será un amor real? Y que yo sería andar afuera, etcétera. Bueno, etcétera. Lo verán. ¿Ah? Y si no... Déjense sorprender. Cristian, me habla contigo, porque yo no quería hablar. ¿Quería hablar conmigo? Sí, seguro. No, que el
testearme sola contigo el tiro. ¿Está bien? ¿Baja donde me viene? ¿Te saludaste? No, no te beso. No, no me la banco. Si bien no la saludo, pero ¿para qué voy a ser falsa? Sí, me da lo mismo. Es un fantasma, mirá. El fantasma de la ópera. A mí la Cami me dijo que yo me había visto como que no me reconocen como la gente que yo conozco a mí por las cosas que he hecho. Pero no me lo dijo mal, me dijo que no había estado con Felipe, eso es muy... ¿Que no había estado ella? Súper buena onda estuvo conmigo. ¿Sí? ¿No? El único comentario malo donde te lo voy a decir porque eres mi amiga. Sí. Pero fue como que tú no habías sido como buena junta porque tú siempre como que me había dado la cueca, pero yo le dije porque somos niños, obvio. Oye, somos cabras chicas y obvio que hacemos cuestiones. A mí me dijo, no, sí, es verdad. Que yo no fui buena junta. No, pero es que porque navegamos en la cueca, en el sentido que estamos en las fiestas, sí, y como... Ya vamos, ya, algo, ¿cachai? Como... Pero éramos las dos. Sí, pues éramos. Yo le dije, no, a mí me dijeron que me vi como... Carlina me dijo que me veía como que nadie me quería ir a mi nombre de Andrés porque estuve con uno, estuve con otro. Y cuando ahorita estábamos amigas nos veíamos como tontitas. Sí, pero me dijo bien. Yo dije, en el fondo, o sea, cuando nosotros estamos amigas, es porque lo sentimos, yo lo sentía y me daba alegría decirlo porque me hacía bien. Ah, llegaron todos, güey, amigas. Digo, también me dijo cuando me vi en tu familia. Mi amiga. Una amiga. ¿Ella quién es? ¿La Angélica, no? Sí, es la Sofía. La hermana. Hola, ¿cómo estás? Te voy a presentar un amigo. Claro, y te miraba de lejos y decía, mira qué raro, güey. Porque la saludé recién y está como distinta. Te voy a presentar un amigo, íntimo amigo mío, este weón. Sí, es que me eché un spray de mierda, se me pasó la mano, weón. Sí, y no se dio cuenta, mira, sí. La oreja le quedó. La oreja me quedó negra. Así que Sofía, la famosa Sofía. Tuviste mala suerte, te lesionaste como a las dos semanas. A las tres. A la segunda. Qué lástima. Sí, bueno, vete, Rosita. Te extrañé. Te extraño, en serio. Sí, al final yo creo la única amiga que ganaste así realmente. ¡Vos! Pero ¿sí? Te lo dije, apenas te conocí. Me mandaste a hablar con Valentín, me dijo, tierno. No, apenas hablamos, apenas pegamos buena onda, que cantábamos, que... Ay, a mí ahí te vine a buscar porque eras mi refugio. Sí, estaba hablando con la Cami. Me dijo que Felipe había tratado de rehacer su vida al principio con alguien como que era fuera de la televisión. Y me imagino que puede ser una mina de vestuario que le gustó a mi tío. Sí. Y le dije que a mí estaban pasando cosas con Rubén, que lo estaba mirando con otro. Sí, pero ¿que Felipe está con alguien o intentó? No, intentó, pero al principio ahora no está con nadie. Dice que ella cree que está... No sé, también no sé. Que está enganchado de mí todavía, me dice. Y aparte porque sabe que dentro de poco ya vas a estar afuera. Sí, pero igual ya he hecho cosas y yo no siento lo mismo de antes. Tendría que verlo, una de esas, una posibilidad. Él nunca habló, ella habló. Ya decía, no, somos amigos, nada que ver, cofer, todo bien. Y si hablábamos cerca, hablábamos muy cerca porque la música estaba muy fuerte. Ella fue su explicación, no es que ella dijo yo tuve algo con él o él dio, o hay fotos. Pero eso se rumorea y de eso te van a preguntar. Y bueno, así que... No, estáis sola y tenés que, ya está ahí en este, tenés que darle para adelante. Está en esta y ya se ha hecho lo que hizo Fer, haga lo que haga, o sea... Voy a seguir en este igual. Voy a seguir acá y no, cuando salga veré y si... Se tiene que seguir, sigue y no, y listo. Yo confío en él. Si corto, o sea, se termina mal lo de Fer, si salgo y... O sea, no sé, vos lo que me decís es eso, no salió más. No. ¿Es eso? Sí. Se lo vinculó. Eso pero... y le dieron todo el rato con eso mismo. No. Eso. No pasa nada. Eso. No, te podría exagerar y hacerte, tú sabes que yo soy lo más piola y no te digo cómo es. Y me encargué de ver otras cosas escritas también, no solamente si no te venía a decir fui infiel, porque la noticia Fer fue infiel, contar personas y fotos. La mina que dice que no. La mina dice que sí. Ayer estaba. Me empecé a maquinar por un montón de cosas, así también de afuera, de... Y te juro que mi único miedo es perder a Andrés, porque yo... Porque de verdad que lo quiero, ¿entendés? Se han formado algo bonito. Sí. Pero que vengan y pongan en duda lo que me pasa y todo,
mientras a él no le afecte, ¿entendés? Yo mi miedo es que a él le afecte y que también él empiece a dudar, a pensar. Pero si él me demuestra que, o sea, que no le afecta lo que diga ni que me quiere, o sea, yo voy a estar bien, pero... No sé. ¿Pero por qué te decía que no se veía real? ¿Porque te habíamos gustado varias personas? Sí. Mira, tú cambiáis la realidad, le dais vuelta la mente a la gente. Yo contigo. Tú soy especialista. No, mira, si yo no te escucho más, ¿sabes por qué? Porque tú dais vuelta la realidad. Porque tú dais vuelta la realidad. Porque tú dais vuelta la realidad. ¿Para qué hablas conmigo? Porque te lo quiero decir en la cara. ¿Qué voy a decir en la cara aquí, weón? ¿Qué voy a decir en la cara aquí? Ay, que lávate el quesito, como tratándome de maricón. Yo no tengo nada de maricón. Y esa gente hay que respetarla también porque ofendiste. Y eso, viejo, no se hace. Chirillo, y no se trata mal a la mujer. Vos seguís siendo un niño, güey. No, yo, ¿sabes qué, Mauricio? Tú deberías preocuparte escucha, de tus problemas y no. Eso, mira, preocupate tú de los tuyos, ¿ok? No vengas a hablar conmigo, güey. No. No tenías nada que hablar conmigo. Te saludáis así como que aquí no pasó. ¿Sabes por qué te saludo? ¿Sabes por qué te saludo? Porque me dais pena. Sí, y tú también me dais pena, ¿cachai? También me dais pena. Me dais pena, güey. Me da pena que una persona que estudió comunicación, ¿cachai? Sea así como tengo. Después conversamos, chicas. No tengo tiempo para eso. Oye, vos le ganaste a todas las pendejas chicas, a todas las jovencitas. Pero ahora estoy complicada. En la semi voy a ir con Meli, pero después la final sería difícil. Fanny. Fanny va a elegir a Katy o a Michelle. Pero bueno, igual yo ya hasta acá estoy perfecta. No tengo una piedra en el pecho, sale de aquí y me llamas por teléfono. ¿Vamos a volver a otro lado? ¿No? ¿Cómo? ¿Quieres que hablemos en otro lado? ¿Ya? ¿Vamos fuera? ¿Vamos acá? ¿O no sé dónde vos quieras? Vamos, vamos fuera. Vi el vídeo. ¿Vas a seguir la relación con Mr. Carvalho fuera? ¿Sí o no? No creo. Ya, pero Valentín, como si fue todo. Me gusta la brasilera. No, sí, o sea, la pasamos bien, pero creo que quedó ahí, no. Si tampoco fueron 4 días que lo pasamos bien y nada más. Me vinieron a mostrar un vídeo tuyo. ¿Dónde va ahí al infierno? Al infierno, era los tíos. Mira, te lo voy a decir en vivo, en directo. Me gustaste desde el primer día. ¡Ay, cuando nos pillamos de la chaqueta, ¿te acuerdas de la chaqueta? ¿Te acuerdas? Sí, yo te la decía. Desde ese momento yo dije que mina más chiquita. Me gustó verte enojada. Y cuando te enojáis de la chaqueta, me gustaba verte más. Ah, porque yo dije que no eras poco caballero. Claro, y me gustó así porque te vi como una mina agresiva, ¿cachai? Pero soy tienda por dentro. Fue que te fuiste, se suponemos que quedamos en algo, me llenaron la cabeza así mal, no dieron ni 24 horas y fue donde la Mele me empezó a decir un montón de cosas, yo inclusive hablé contigo, tú dijiste que no, yo dije bueno, entonces, pero ya era tarde porque yo ya había como me revelado. Dije un montón de cosas que puede ser que me arrepienta, que no sé si es verdad o no, pero después que me mostraron el vídeo yo dije, menos mal. En el fondo, cuando Valero me pregunta, no sé qué salió, pero me pregunta, ¿y qué onda voy a dejar a Michelle? Y yo, no sé, yo no creo, porque ella tiene su vida allá, yo tuve mi vida acá, ¿me entendés? Y fue algo que pasó, solamente fue intenso, fue los últimos 4 o 5 días, y nada más, no sé qué más. Aparte, o sea, yo no sé, aparte vos estaba como que estaba, no sé si estabas hueveando, no sé, con Arturo, no, que no sé qué, que o no. Sí, es la misma, ¿no? Matamos todo el día, da igual. Oye, pero no que ustedes están peleados, porque tú te la cagaste con el Arturo. No me lo cagué. No me la cagué. Es un tema cerrado que no se habla y somos basta, amigas. No hablamos, somos amigas, no nos vamos a separar nunca. Oye, weón, un beso y un abrazo no quitan pedazos. No, sí, pero además hay que compartir toda la vida, mira. No, porque ella no. ¿Qué? No, ella no estaba con él. Alguien dijo una vez por ahí, ¿ah? No seamos egoístas con nuestros cuerpos. ¿Cuánto tiempo pasó ya de todo eso? Un mes y medio. ¿Entendés? Y obviamente que han cambiado las cosas y.
y yo estoy en otra y vos estás, no sé, vos estás acá y yo la pasé súper bien y todo. No, pero si yo estoy igual, te quería aclarar porque no obviamente tenés que hablarlo con vos. Y nada, y conmigo la verdad que te portaste de 10, nos cagamos de risa, la pasamos muy bien todo. Y yo no tengo nada que decir, al contrario, porque algunos dicen, no, que me dicen, o sea, conmigo la verdad que fuiste una divina, no puedo decir nada, en verdad. Yo sé también. Pero... Y yo lo que fui con vos fui así, no es que no es que hice o que me. O vos decís, no, le sirvió. No, yo lo hice porque lo sentí nada más. Yo tampoco, si no tuviera sentido nada, no tendría me prestado para todo eso. Pero no, está bien. Va a ver que el momento ahí estábamos solos, me pasaban cosas contigo. Nos divertimos mientras estuvimos aquí, pero siento que después que te fuiste, estuve alimentando este caso como casi un mes más. Y puede ser porque estaba encerrada, como y me enganché con este tema. Y está bien, es válido. Estábamos adentro de un reality, no te culpo. No es lo mismo, ¿no? Porque vamos a agregar cosas que ya pasó. Bueno. ¿Cómo puedo bajar esta guata de trabajo si a la primera? ¿En cuánto rato? ¿Qué? ¿Le cierras con Dios? ¿Ah? Salí a correr. Toca mejor para que haya él. No, yo quiero solamente ver. Pero toque también. Mirá, levantate, mirá. ¿Cómo está la hermana? Toque también. ¿Tú no conocías a la... ¿Tú no la conocías? Pues? No, no la conocía. Sí, te vi en el primer capítulo. En el primer capítulo de ahí. La hermana era doctora. Sí, hermosa. Sí, me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Pero es calladita, ¿eh? Tú eres más callada que la Angélica. Sí. Dice, ¿es verdad o es un mito nomás que las calladitas son las peores? Lo hizo todo con la mirada, con eso. Con la mirada nomás. Yo te hablo, alguna vez te pregunto y me miráis nomás. Yo sé lo que me estáis diciendo. Y aparte que tenía un ojo, pero lo mismo fue la doctora. ¿Y qué pasó? ¿Volviste a ver la chica o no? ¿Qué chica? ¿A mi ex? ¿Mm? No, hablé por teléfono nomás. No, sí, yo. ¿Y vos? Bueno. ¿Bueno qué? También, ¿quién pensó que voy a esperar? No, espera, no llegará afuera. Chicos, me voy a acomodar y sonreír para hacer algo nunca antes visto. Tomaré una foto de la casa con mi nuevo Samsung Galaxy S4. Pero además, yo voy a salir en esa foto. Observen. Porque gracias a la función Dual Camera, ahora puedo capturar ambos lados de la foto y salir también en ella. Nuevo Samsung Galaxy S4, con su función Dual Camera, captura ambos lados de la foto. Aquí comienzan, señoras y señores, la entrega de premios de Mundos Opuestos 2 Awards. Eso no es una pareja, falta de respeto. Dados espinosos. Cerebros estremecidos. Que tiene un teléfono para hablar, sacar fotos, ver los mails, informarse o hasta para hacer ejercicio, no te puedes perder la aplicación Líder para smartphone. Con esta podrás consultar precios, buscar tu líder y express de líder más cercano y lo mejor de todo, pagar en caja de la forma práctica y segura con pago móvil presto. Aprovecha y descárgala ahora desde tu tienda de aplicaciones o desde www.liderapp.cl.
¿Qué tal? Oye, que se parece en la cara. ¿Sí? No. La camarita, bro. ¿Vos no la conociste también? No. No, no me conoció. Yo te voy a decir una cosa. El día que ella nominó a Mario, yo tuité una wea. ¿Sí? Y que queda comprobado que Rocío Marengo es una mala persona. Sí, es mala. Yo lo tengo demandada, güey. Ella no sabe, pero no cree, pero yo lo tengo demandada. Mala. Y yo no voy a parar en mi cuestión, hasta el final. No, pues ella me cagó, pues, güey. ¿Por qué tengo que aguantarle, güey, que me haya cagado? El señor le dé plata a todo el mundo en Chile. Acá manipula a todos y se hace la víctima. Sí, es estás así. Absolutamente equivocada. Nómbrame una persona a la que le dé plata. Nómbrame una. A mí no me vengas a contar tu versión. Nómbrame una. No, una. No, yo no te voy a dar nombre. Pero y sigue, sí. Porque después vas a tener que demostrarlo al otro lado, ¿no? ¿Te cagó? ¿Por qué? Obvio, porque es pesada, pues, güey. Se va en esa y igual, po. No, yo creo que juega. No, weón. Pero lo. Conmigo, porque tiene costos. La primera se la aguanté. La segunda la agarré para un lado y le dije, por favor, te pido por favor que no sigas con esta weá. A la tercera no hablo más. Nada más lo que se está. Cuando salga se va a encontrar con la sorpresa. Ay, sí. Ahora puedes ponerte la pierna como amiga. Sí, qué lástima que saqué justo los carteles. Sí, mi amor. Pero lo vas a ver, las últimas. Lo voy a ver. Y si me mentí, me da mucha lata. Arturo. ¿Qué decía el cartel que yo había puesto ahí para Seba? ¿Te pusiste celoso, Arturo? Sí. ¿Por qué? Seba, fuiste muy bueno conmigo. ¡Ah! Fuiste muy bueno conmigo. Te quiero mucho, tierra. Te quiero, tierra. Puso, gracias por el topón que nos pegamos después de la semana. No. ¿Por qué andan inventando esa weá? Oye. ¿De qué? ¿Un topón? No. Fue Juan Pablo. No. Bueno, estamos aclarados. Sí, todo bien. O sea, ¿por qué no saco? Yo di mi cuenta y dije, ¿por qué sacaste el deseo? Me dijo, no, porque era buena semana, no va para madre. No. No, pero sí, además, ¿por qué me siento el tipo que...? Eso te dijo. Estaba bien por una semana, dijo, no va para más. Qué feo, weón. Era para la foto nomás. No, te explico, yo lo puse bien. Y me empezaron a joder, ay, porque te gusta Seba. Lo reconoce, lo te gusta, ¿no? No, entonces, yo ayer, cuando lo saco, me dice, ¿por qué lo sacás? No, le digo, pues ya lo vio, ya está, para que no me sigan... Ya lo voy a ver si es verdad. No alcancé. Un día más te quedas. Sí, Alen, sí. Un día más y ya. Ay, qué cambiado. ¿Qué? Porque antes era tu hermana, no sé qué. ¿Quién? O sea, no. ¿Quién? Yo. O sea, no estoy ni ahí. Che, se va a valer tú. No sabía que llegaste a la serie. No hay que llegar a la final ahora, ¿eh? Paso por paso. Sí, weón. No, y la pega estuvo guática, weón. Están entrenando harto estos weones, ¿no? No. No, ya está. No, el Andrés Yacachoqui ya. Yacachoqui conmigo ya no se da, no hay chance. Sí, ¿por qué? Porque la última prueba se notó mucho, weón. ¿Qué sentiste ya con todo el tiempo que ya está ahí acá? Estoy chato. Chato ya. Quiero ir. ¿Cierto, acuático? No, obvio que quiero ganar, pero. Por otro lado, quiero salir, como viste, da lo mismo. Pero esta ya es la última ya, pues. Sí. Tienes que darla hasta el último. ¿Cuánto te queda? ¿Competir mañana? ¿Ganar? Me quedan 3 competencias a ganar. Y él la listo. ¿Salió al final el tema tuyo? Yo sí. No, ¿sabés quién fue? No, sí, ya está, ya pasó. Yo me dejó como que lo sacaste. Boludo, te ponía un poquito de pimienta. Pero... ¿Y me salió eso? No. Sí, salió bastante. Salió un poco así, como qué onda, que están diciendo que... Afuera me vincularon con ellos, o sea, afuera me dijeron... Y sí, que... Y
conocer a Simón. Como que me la nombraban igual siempre. Yo decía, no, yo con Simón no. Cuando la viste ella, nada. ¿Esta te gustaba? Es Regina. No sé, me quedan bien. ¿Te da nostalgia? No mucho. Tranquilo. No, o sea, más allá, sí, pues, o sea, qué sé yo, no sé, lo que sé es que no me deja, por nada. No te deja por nada. No, haga lo que haga, o sea. Lo hizo también por un... Si se mandó una cagada, sé que igual... Lo hace por una weá que necesita, lo necesita. Yo lo que sé es que, por ejemplo, a él le molestó que yo me meta a jacuzzi con vos, estaba como... Unas visitas. Oh, estás celoso de mí. Ya. Cuando yo te vi la primera vez, te dije que mina así como más cortante, tenías como una coraza, ¿cachai? Pero después te fui descubriendo y era una mina, pero adentro, maravillosa, ¿cachai? Una mina que cualquier hombre. Mi amor platónico. Su número es 5111. A mí me gusta. Pero yo lo conozco, ¿vale? Está ahí, dale, al último me gustaste, desde el principio, pero empezó a sentir cuidado, después como igual, como que no me iba para el otro lado, que lo dejaba ahí nomás. Yo creo que. Fue mucho tiempo que estuve acá, pero sé que él está enamorado. ¿Cómo sabes? Por un montón de cosas que yo valoré acá adentro, de que él se bancó por mí. Tuve sí. Oye, todo el mundo nos equivocamos, también se pudo haber sido una volada del weón, yo no vi foto, no vi nada. No. Tampoco lo conozco, ¿cachai? Yo conozco lo que tú me hablas. Pero soy mejor que mi ex polola. No te compro. Nada. Me cae bien buena onda, pero da impresión que cuando vienes, no sé, vienes a puro tirar el talla, te va. No, pues la emoción es que la lea, la cara. No te encontré, ¿verdad? Me encantaría guiarla, pero no puedo. Voy a invitar a tener una velada romántica, Katy. O sea, y lo que me dijeron, la mina la brasileña. ¿Pero por qué? Porque juegas, pues. Juegas con la situación. Ay, qué loca. Qué loca. Qué loca. Te lo digo a hacer. No, de verdad te lo digo a hacer. Yo no he empezado nada, ¿sabes? Es que la socia, entonces. Una tita, tú vives en Barcelona. Vamos a tomar amiga, unos mojitos. Tú vives en Barcelona, ¿no? Estoy en Suecia, estoy igual. Sé que igual nos vamos a ver. Y mi sueño. Vamos a esquiar. Vale. A esquiar. Vamos a esquiar en Suecia. ¿Cómo me mataste acá, vos, mamá? Sí. Me quita la conciencia. Sí, te maté, obvio. No sé con qué razón. Que Michelle estaba llorando, ¿la mostraron llorando? No, pero en ese momento yo estaba ahí, estaban las dos y vos empezaste a decir, sí, igual no te ilusiones porque. Si vos no estabas ya. Vos no estabas cuando se lo dije. Estaba acostada con Andrés. Por más razón. Lo dijiste cuando yo no estaba. Obvio, se estaba llorando. Estaba llorando. Ella estaba llorando con Marito. Mientras Marito cocinaba, se largó a llorar. No sé si lo mostraron. ¿Por qué tiene que ver que esté llorando que te diga eso? No, y se lo dije, tenía ganas. ¿Y qué? Pero como que yo vaya ahora y le digo a Andrés de tu novio. Sí, como si no supiera. ¿Qué, pero qué sabe? Yo con Andrés estoy hace 2 meses y él sabe todo. ¿Qué sabe tu novio? ¿Sabe todo? ¿Pero qué es todo? Y no es mi novio, perdón. Estuve 2 semanas con él. Mataste a mí, que yo supuestamente entré de novio, yo no entré de novio. Sí, pero vos sí entraste de novio. Me lo dijeron a mí fuera. Es que de hecho me dice la cosa que me dijeron entonces afuera y por eso le voy a andar ventilando. No, me hablé, la vi llorando a Michelle, me dio pena. Bueno, no, te dio pena, a propósito. Me dio pena, se lo dije. Aparte Michelle ya sabía muy bien, desde el primer día que llegó acá me habló de vos y me dijo cosas de vos. Sabía, te conocía bien, parece. Bueno, si no, seguramente conmigo, si no conocía tanto. Bueno, ella podía seguir con vos si quería. Vos saliste diciendo igual que no te importaba a ella, así que no sé qué te molesta que yo le haya dicho. No, me molesta que haya dicho eso si porque dijiste es ahí, es fueron 4 días nada más lo que dijiste. No, si eso no me molesta. Me molesta que haya dicho que yo entré pobleando cuando vos entraste pobleando.
Yo sí. Ay, bueno. Pero tuve 3 semanas, ¿y qué? No, 3 semanas. ¿Lo reconocí? 3 semanas, para vos dijiste que tuve 3 semanas. ¿Cuándo? 3 semanas. Loco dice otra cosa. Bueno, es su palabra contra la mía. ¿Vos te crees que me importa él? No me importa. ¿No te importa? ¿Y por qué tanto? Porque me importa otra persona, porque estoy con Andrés, lo quiero a Andrés, me gusta Andrés, me importa Andrés, mataste, es la única persona que me importa. Mataste el pibe, ¿vale? No, voy a hablar, porque es una persona que ya pasó en mi vida y chao. No, eso está bien, yo te pregunto porque yo me fui buena onda. Obviamente que me querés hacer mierda, porque ya me hiciste mierda afuera y me querés hacer mierda acá, no, pero eso se pregunta, no, porque estás rencoroso por lo que dije de vos. Te entiendo, no, Valentín, porque yo me fui re bien, entiendo, yo me fui buena onda con vos. Dice que le preguntaba, no, Vanessa, ¿estás bien? ¿Qué sé yo? No, a mí entró. Y cuando a mí, veo eso, es que cuando yo vi eso. Entró Wenrise y me dice, vos estás re mal, compadre. Obvio, porque es que yo vi eso y me vine y me calenté. Obvio, si yo le pregunté antes, cuando yo salí, si yo dije algo mal de vos. A mí me dijeron que hablaste mal. ¿Porque vos contaste eso? Ah, oh, por eso. Dice, obvio, si yo antes no tenía drama con vos, al contrario, me preguntaron, ¿qué onda? ¿Qué te parece de André? Y me parece perfecto, si están felices, los dos me encantan, André me cae bien, la Meli todo bien. ¿Yo cómo te despedí cuando yo me fui? Te despedí bien, pero cuando yo veo eso, que vos empezaste a hablar así, mío, ¿entendés? Me molestó y entonces yo dije, ah, está me entrando, se lo voy a dar, es así, si vos me das... Bueno, está bien, me diste, está bien. Pero independiente de eso, había tenido buena onda con vos, ¿me entendés? Y veo eso y ahí me calenté. No, se la pasa, está todo bien. Está todo bien. Ah, sí, me estoy jugando, a mí me alegra que estés bien. Yo me defendí. Está bien que te defiendas. Me voy a hacer. ¿No te gustó para tu hermana? Yo no le escojo las novias a ella, ya lo que le escoge. Si tuviera que escogerle, ¿le escogería a alguien como Sebastián? Jamás. Yo que quería verte, weón. ¿Yo? Quería saber de ti, te hablo, te confieso, te pregunto, weón, y no me respondes, no le hay nada. ¿Pero por qué esa actitud con él? ¿Es lo que te nace? ¿Cuál actitud? Así como pesada con él. ¿Pesada? No me soporta, pero nada. No, pero o sea, la cuñada te quiere. La cuñadita sí, sí, te quiere. Escúchame. ¿Se estás matando? No, no, trambas, bombas. No, sigamos en la nuestra. A mí, por ejemplo, me tiraron el tema de que estábamos gordas. ¿Que estábamos gordas nosotras? Sí, obvio, nosotros también lo sabemos, sí. Pero es horrible que te lo digan ya terminando el programa, es un bajón, pero ya lo sabemos igual. Sí. Después me contaron lo de Fer. ¿Qué dijeron? Nada, pero yo no quiero... Se corre el mismo rumor de aparte, es como que entraron todos como desesperados a querer decirme eso, siento, ¿entendés? Te cuenta, Brani, cuando llegaste a Viña no podía caminar por las calles, ¿no? La gente. Ah, no, la gente, sí, increíble. Increíble la gente. Es cuando podía el Marina Arauco. El cariño de la gente. Y el respeto. Increíble. Se está burlando, qué linda. El respeto y el apoyo. Y todos me decían, ¿por qué no le dijiste las cosas a ese viejo cara de raja? Ahora se las dije, vos. Por mi público, se las dije en la cara, que es un viejo cara de raja. ¡Público! ¡Ay, de pico! ¡Preparate los carros! ¡Uy, lo que se merecía nomás el viejo, porque había que pagar sus cosas. ¡Ay, qué bueno! Solo tú ahora tenés público. A un niñito como tú. Claro. Está bien. Hoy sí, un viejo ya bien grande, ya bien viejo, bien pelotudo, bien peludo y feo, me decía. Aquí comienzan, señoras y señores, la entrega de premios de Mundos Opuestos 2 Awards. ¡Claro! Dados espinosos. Cerebros estremecidos. Apaga la cámara, por favor. ¿Apaga la cámara? ¿Apaga la camarita? No, apaga la camarita, sí. Ya, pues, vale. El paraíso está presente. Mira la puerta allá.